sol madruga siempre, pero aquella mañana diríase que su despertador había adelantado la hora. Sus nudillos de luz llaman en la casa de las abejas, una llamada que solo oyen ellas, y en el castillo medieval de la colmena, que tal parece, se hizo más denso el rumor de vida que nunca deja de sonar. Y cada cual comenzó su tarea, porque aquí no se permite el ocio. Estas partieron veloces para explorar el campo, mirándolo todo, escudriñando todo, en busca de provisiones. Esas otras permanecen ahí en la puerta, atentas a todo el que llega, hasta palpan o cachean a quien traspone el umbral. A la familia de las abejas le están naciendo constantemente nuevos hijos. Salen de las celdas rompiendo las puertecillas de cera. Ved como poco a poco se ensancha el boquete por donde una más entrará a la vida. Sus hermanas la ayudan, la limpian, la dan el primer alimento. Api casi no se da cuenta de que está en la vida. Está como adormilada, dando los primeros pasos. Junto a ella, sin prisa, apenas se mueven los zánganos, pesados y glotones. Ni Api ni los zánganos tienen ganas de trabajar. Uno de ellos, Tanguín, dirige a la abeja recién nacida su proposición tentadora. El sol está fuera y con él las flores. ¿Por qué no vamos al campo? Así es, el sol está fuera y nuestros amigos gozan con su caricia mientras llegan las abejas a la colmena, asombradas de la cosecha que el campo ofrece. ¡Llamad a todas!, dicen las guardianas. ¡Todas deben salir para abastecer la casa! Api se lanzó a volar y sus alas estrenaron el aire limpio en que miles de olores confluían creando un aroma nuevo. Y es que olía a mañana de primavera, a creación. Volaron sin descanso y vieron dentro de las flores, ajenas al despliegue de belleza de la mañana, cómo las hacendosas abejas cargaban sus cestas de polen, escudriñando insaciables los últimos rincones. Repasando y repasando, estambre tras estambre. Thank you.
Parodiando sus viejos latines, don Abejorro tampoco perdía el tiempo. Cantar y cosechar no eran para él tareas que se estorbaran. Api y Zanguín subieron, bajaron, frecuentaron corolas fáciles, abiertas de par en par, y otras menos pródigas, como entornadas. Lo vieron todo, pero no cosecharon nada. Cuando regresaron a la colmena, estaban cansados, hambrientos. La hermana guardiana les preguntó asombrada, ¿pero no traéis nada? No sabían qué contestar. La propia portera respondió por ellos, solo por un día, este, el primero. Dentro había miel abundante, comieron con glotonería y descansaron al calor de sus hermanas. Al día siguiente, aunque el cielo amaneció encapotado, Api y Zanguín partieron con el mismo propósito. Pero una racha de viento lanzó a la joven Api contra un arroyuelo que discurría lento. Api no sabía lo que era el agua. Un momento llegó a pensar, al verla tan clara, en un aire nuevo donde volar podría. Movió las alas con todas sus fuerzas. Descansó un instante para repetir el intento. Todo fue inútil. Se resignó perdida. Pero algo venía en su ayuda. Una hoja seca caída en la corriente, como una mano grande abierta que hacia ella se tendiera. Por fortuna, la balsa salvadora encalló cuando la lluvia empezaba a caer. El agua le había ceñido alas pesadas. Intentó despegarlas repetidas veces. Hasta que al fin pudo levantar el vuelo. Al llegar a la entrada de la colmena, ni arrastrarse podía. Sus hermanas, viéndola en tan lastimoso estado, se apiadaron de ella y tras breve conciliábulo acordaron prestarle su ayuda. Condujeron allí, donde la corriente de aire del escuadrón de ventiladoras que sanea la común vivienda pudiera orearla mejor. Y Api sintió como el viento cálido la tornaba otra vez enjuta y le devolvía sus perdidas fuerzas. Ya recobrada, intentó trasponer el umbral de la piquera. No pudo hacerlo. El equipo de guardianas le cerró el paso. ¿Dónde está tu cosecha? ¿Qué hiciste durante la mañana? Api implora, suplica. Tuve mala suerte y estuve a punto de perecer. Tened piedad de mí. No consiguió nada. Las vigilantas en barrera infranqueable no la dejaron entrar. Se vio obligada a salir al campo. Tuvo que afrontar la lluvia. La tormenta arreciaba.
Abby, desalentada, no sabía qué hacer ni a dónde ir. Buscó refugio en una gruta que cercana había. Nunca lo hubiera hecho. Algo se agitó allá en el fondo, y unos ojos saltones, un buche jadeante, apareció ante ella. Estaba frente a Don Sapo, insaciable devorador de insectos. Ya se le humedecían los labios, pensando en la comida que la aterida Abby le ofrecía, y de la boca inmensa surgió, rápida como una flecha, la larga y pegajosa lengua. Por fortuna, el dardo veloz y blando no le alcanzó, y la abeja, alocada, voló al aire libre. Desconcertado como ella, Zanguín vagaba también de un lado a otro. De pronto, se encontraron suspendidos en el aire. Habían caído en las redes de Doña Araña, que venía hacia ellos jugando sus hilos sutiles. Al instante, el desventurado Zanguín era solo un fardo inmóvil. Asegurada su primera víctima, la araña se dirigió hacia la abeja. Ya estaba el rostro feroz de la araña sobre ella cuando logró desasirse de la malla. Enloquecida, sintiendo en su pánico todavía cerca la feroz araña, fue a estrellarse contra un inmediato terraplén. De nuevo le faltaron fuerzas para levantar vuelo y buscó refugio en un orificio de oscura boca. Abby pensó encontrar dentro de aquel agujero el descanso que necesitaba. Un coro de picos hambrientos que esperaban al fondo la asustó. Se escondió en una grieta de la pared. Fuera sonó una algarabía de píos y aleteos. Una sombra obstruyó la entrada, y rozándola pasó el tren de plumas de mamá abejaruco, llevando en el pico a las pobres abejas que había cazado para sus crías. De lejos, Abby miraba cómo la papilla de abejas iba desapareciendo en las pedigüeñas bocas. Iba a escapar cuando irrumpió en la guarida papá abejaruco. Casi sin fuerzas emprende esta nueva huida. Esquivando los abejarucos que se lanzan contra ella en picado. El encuentro de una gran flor vino a salvarla. Y en su bella guarida, Abby chupa con delectación su néctar, olvidada ya de los peligros anteriores. Soñaba ahora con un regreso digno a la colmena. Y así fue de una flor a otra hasta sentirse colmada. Trabajaba con frenesí, con tanto entusiasmo como la más ambiciosa y diligente de sus hermanas. Cuando llegó a la puerta, la vigilante apenas la reconoció. ¿Eres tú la misma de ayer? Tambaleándose al peso de su carga, Abby traspasó el umbral de la colmena. Y la acercaba el rumor de todas, admiradas de su cosecha. Abby se adentró, y es lástima que no podáis entender lo que su zumbido dice. Os lo traduciremos, pues bien merecen ser conocidas sus palabras. Sí, hermanas, hoy vengo contenta, porque he aprendido vuestra lección,
La felicidad de todos se logra con el esfuerzo de cada uno. Yo os debía este esfuerzo y he procurado pagar mi deuda.